¡Hey! Muy bonito, aquí Soki comentando Sego. Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone. Y hoy tenemos un vídeo hablando un poquito del salseíto de ayer. Antes de nada, dejar de fondo pues este gameplay que estaba jugando con la Kilo MP5, meta legendario, que tenía por ahí guardado, pero que como es un poco viejo lo había dejado ahí en stand-by. Pero como son bastantes kills y está guay para tener de fondo para hablar del tema, pues aquí está, porque vamos a hablar de la supuesta cazada. Y luego pues evidentemente que era mentira, disculpa, del, bueno, top 1 sniper de España. En este caso se refiere más que nada a Cold War, o sea, no precisa en Zogoro, quizás porque sería el de Warzone, no más conocido de Warzone, pero no, no es Zogoro porque no es referente a Warzone. Y bueno, pues la verdad es que hubo bastante salseo ayer. Yo estaba con las palomitas, expectando a ver qué pasaba. No quería hacer un vídeo ayer, sino que quería esperarme a ver qué es lo que pasaba, porque tampoco me creía 100% que era todo como se había planteado al principio. Y digo, vamos a esperar a ver qué surge, cómo se desarrolla la cosa, y ya informaremos de lo que pase, ¿no? Porque mucha gente me estuvo preguntando por Twitter, por directo y tal. Así que pues he decidido hacer un vídeo para explicarlo, y también para la gente que está con las dudas y no se ha enterado qué es lo que ha pasado exactamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que a una persona, ¿vale?, que como os digo, que se llama Stats en este caso, le tendieron una trampa a unos viejos colegas suyos. Y pues le hicieron ver como que había entrado en un Discord de hackers y había comprado hacks para pues hacer sus vídeos, etcétera, ¿no? Cosa que pues se demostró que era mentira, ¿no? Gente pues que le tenía un rencón personal y todo eso. Con lo cual también quiero hacer una parte que sería de reflexión de lo que es la comunidad hoy en día. Aunque también en el pasado había sus cosas, ya lo comentaremos. Pero bueno, como una persona que lleva subiendo contenido de Call of Duty 11 años prácticamente, y que pues, bueno, eso durante todos los días, ¿no? Evidentemente. Y que lleva jugando COD desde pues hace 14-15 años, pues evidentemente he visto muchas cosas, ¿no? Así que además, creo que como uno de los máximos exponentes de la comunidad hispanohablante, creo que hacía falta comentar este tema por mi parte y despejar las dudas respecto al chaval, porque básicamente esto lo que ha hecho es joderle. O sea, la gente ahora, aunque se haya retirado la acusación, mucha gente está esperando la sangre y básicamente le han jodido. Y sí que es cierto que ha ganado promoción, a veces mal, a veces buena, depende un poco cómo lo intuya la gente, pero ya sabéis que los famosos gorritos de aluminio, en cuanto les das nada, un dedo de lo que sea de la mano, cogen el brazo entero. Y bueno, ya al chaval lo tienen, vamos, hiper mega hacker, insultándolo, acosándolo, etcétera, ¿no? Y sabéis que eso, yo por ejemplo, es una cosa que también he vivido y sigo viviendo todos los días, porque, a ver, no a ese nivel evidentemente, porque todos los días yo en los comentarios bloqueo gente que me llama hacker. Y eso que no soy de los mejores jugando, ni mucho menos. Para muchos sí, pero no soy objetivamente de los mejores jugando. Simplemente soy un creador de contenido que le gusta entretener y que soy conocido, y por eso, al ser conocido, probablemente es donde yo tengo la mayor concentración de tontos, ¿no? Porque juego bien y porque soy conocido. Es el combo perfecto, ¿no? Pero volviendo al caso de este chaval, ¿vale? Para explicarlo bien, 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 para la gente que le ha quedado dudas, este chaval no lleva nada, ¿vale? Simplemente se dedica a subir multijugador del Cold War. Es muy bueno. Es un jugador que se dedica a crear contenido del Cold War, básicamente, que en su día jugaba pues solo a sniper y sigue jugando solo a sniper. Hacía muchos unos contra uno y tal. Yo no le conocía porque yo no consumo mucho contenido de Call of Duty en YouTube. Es decir, yo subo 3 vídeos al día y aparte hago directo de unas 3-4 horas todos los días. Entonces, claro, lo último que quiero ver cuando estoy en mi tiempo libre es contenido de Call of Duty. Conozco a la gente top o a los compañeros míos que crean contenido, y a la gente pues que es old school, en plan muy old school, o leyendas del competitivo, etcétera. Esa gente la conozco, evidentemente. Pero pues como este chaval, que es más de la comunidad de sniping, que no soy tan metido y tal, pues no lo conocía, ¿no? Y es lo que puse en Twitter, ¿no? Y quería esperar un poquito a ver qué es lo que pasaba, porque en primer lugar lo que pasó es que por la mañana el señor X, vamos a llamarle así, que sabéis que ha habido antes polémicas con él en el canal porque a mí me hizo algo parecido, y a Winhaven y a más gente, a Amir, etcétera, etcétera, pues subió algún vídeo metiendo como siempre mierda, porque le habían pasado unas pruebas de que este chaval estaba en un Discord de hackers y que había comprado hacks y evidentemente los había utilizado en sus vídeos, ¿no? Entonces luego se demostró, estuvo con él en llamada y tal, borró el vídeo, que eso evidentemente le honra, por supuesto, pero antes de nada, ahora lo comentaremos, yo antes de hacer un vídeo destruyendo a una persona o acusando o exponiendo a una persona, buscaría pruebas contundentes, 100%, pero bueno, él se vio animado por esa imagen, que parecía muy clara y que luego se demostró que estaba editada, y que, bueno, pues básicamente estuvo en llamada con él, estuvieron demostrando que no había comprado nada, que esa imagen estaba manipulada, y que, pues, le pidió disculpas y básicamente borró el vídeo y hizo luego otro, pues, comentando el tema. Si no me equivoco, por lo que he estado investigando, Alfa también lo comentó. Lo que pasa que Alfa fue un poco más precavido y no dijo en plan como que rotundamente sí y tal, sino que también quería un poco esperar a ver qué pasó y luego subió otro vídeo. Entonces, bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? El salseo. Yo, como os digo, yo quise ser en plan todavía más precavido y dije, voy a esperar porque ya tengo contenido. Además, con lo que salió, dije, paso, no voy a comentar nada del chaval porque a lo mejor le afecta y quiero esperar que se resuelva todo. Y finalmente, pues, se ve que, como os digo, no lleva nada y que al parecer
Esto fue una trampa tendida por ex colegas suyos que tenían algún tipo de rencor o problemas personales con él y le tendieron una trampa. Es decir, le editaron la imagen, le invitaron al Discord porque este chaval al parecer estaba interesado en ver cómo se podía conseguir el camuflaje del pack-a-punch de zombies para poder utilizarlo en el Cold War, en el multijugador. Pero se metió en el Discord y se dio cuenta que era un Discord de hacks y que evidentemente esto era un lock tool, es decir, una herramienta para desbloquear todos los camuflajes posibles del juego. Por ejemplo, para yo con una cuenta nivel 1 tener todas las skins del juego, ¿no? Pues eso es un hack. Entonces se dio cuenta y se salió del Discord. Pero claro, le pillaron, le hicieron la foto y ya está. Entonces yo ahora a partir de aquí dos reflexiones. La primera para Stats, para el chaval, ¿vale? Que lo podéis buscar en YouTube, que tampoco es un canal, como os digo, demasiado grande y tal. Con mi experiencia te digo que tengas mucho cuidado con lo que haces y con lo que miras y con lo que buscas, porque aunque no hagas nada, la gente es muy hija de puta y te va a manipular y sacar de contexto todo lo que pueda para joderte. Y cuanto más grande seas en internet, más todavía, porque la gente tiene más asco todavía y tienes más haters. Entonces yo personalmente intento nunca hacer ninguna cosa de estas, ninguna cosa rara, no meterme en ningún disco raro, no buscar nada raro por internet, porque al final, aunque digas que es una investigación y tal, la gente lo va a manipular y te va a tocar la polla y te va a intentar exponer y joderte. Entonces tienes que intentar darle menos motivos a la gente para joderte y tienes que tener mucho cuidado porque en internet la gente es muy cabrona. Tanto la gente que es random, que te tiene odio, como posibles colegas tuyos. Este es otro punto muy interesante y es que cuanto más grande eres en internet o más famoso eres, más gente se te intenta acercar para aprovecharse. Mucha gente viene de buena fe y puedes conocer a gente muy buena, pero también viene gente que se le ve a la legua, que viene a lo que viene y pues se quiere aprovechar de ti, incluso en un futuro, más que aprovecharse de ti, joderte y hundirte. Así que tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas y bueno, pues simplemente esto no se puede saber mucho más que llevándote hostias y con la experiencia. Yo en el pasado también he tenido algún que otro problema, no tan del estilo, pero sí que he tenido amistades peligrosas, ¿no? Como por ejemplo el señor Bisno en su día y alguno que otro más. Bisno, que es una persona que, como sabéis antiguamente, manipulaba partidas. Otra polémica, ¿no? Otra forma de hacer trampas. El tío metía suscriptores en sus partidas y se le dejaban matar para sacarse nucleares, bueno, MOABs, etcétera. Hasta Stacks le promocionó, como sabéis. Y bueno, es un ejemplo más de lo que pasaba en la comunidad antes. Por ejemplo, también antes estaba en la comunidad el tema del reverse boosting y alguna cosilla más por ahí, ¿no? O sea, en el pasado la comunidad de Call of Duty también ha tenido sus problemas, pero creo que el tema de los hacks y tal es algo más serio. Y sinceramente, la comunidad cada vez se ha vuelto más tóxica y creo que este punto de toxicidad se ha obtenido por llevar el juego en PC en parte, pero por la gente que se dedica, bueno, que ha venido nueva de otros juegos y tal a la comunidad o que hacía mucho tiempo que no jugaba y ha vuelto con Warzone y que se piensa que todo el mundo que es mejor que él o que es medianamente bueno lleva trampas, lleva hacks. O sea, solo tenéis que ver los comentarios de algunos vídeos de gente que sube en plan, pues, gente exponiendo y tal, que está bien. O sea, a mí no me parece mal que se exponga a la gente que realmente hace trampas con pruebas y que se sepa que esa gente es tramposa y que se aprovecha de los demás y que no gane dinero y que, pues, desaparezca de internet. Eso es evidente. Pero a la hora de hacer estos vídeos hay que tener cuidado y es investigar todo bien, porque si no puedes joder la vida a un chaval que no tiene ningún tipo de culpa y que se ha ganado con esfuerzo y constancia pues todo lo que tiene, ¿no? Así que bueno, pues simplemente ese mensaje un poco para todas las partes, porque aquí todo el mundo tiene un poco de culpa, ¿no? Pero vamos, que ya os digo que hay que tener mucho cuidado porque es que la comunidad ahora mismo está, entre que el juego no está en su mejor momento, como sabemos, está la gente que salta a la mínima. La comunidad está, como os digo, bastante reventada y hay mucha gente conspiranoica que, por supuesto, en cuanto veo uno en mi canal, le meto, bueno, tanto en Twitch, que de vez en cuando aparecen, les metemos un baneo los mods y yo, como también aquí en YouTube. Quiero tener una comunidad lo más sana posible, gente que viene a disfrutar del contenido, que viene a entretenerse y que, yo que sé, que también quiere un poquito informarse y tal, ¿no? E intentar huir un poquito de estos salseos, estas polémicas. Simplemente quería aclararlo porque creo que es un tema interesante y se puede hacer esta reflexión de, para todo el mundo, para la gente que lo ha expuesto, para él mismo, dando algún que otro consejo, como también para ver cómo está el tema de la comunidad y cómo la gente es tan cabrona de que ahora mismo no te puedes fiar de nadie. Imaginaos si a este chaval se lo han hecho, que tampoco, o sea, es un chaval que tiene su renombre y tal, pero que comparado, por ejemplo, a gente, pues yo que sé, como Kesto, como Win, como yo, etcétera, pues imaginaos si le han hecho a él eso, lo que pueden hacernos a nosotros y el acoso que podemos recibir todos los días por gente como esta, ¿no? Por gente que se dedica a repartir odio sin ningún tipo de motivo. O sea, porque simplemente piensan que, de hecho, mucha gente tiene este pensamiento. Hasta que se demuestre lo contrario, todos los youtubers y streamers llevan trampas. Os lo juro, o sea, esto es la presunción de inocencia, se la pasan por los cojones, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, tiene que haber gente de todo en la vida. Ya sabéis que yo tampoco me lo tomo súper en serio. De vez en cuando lo digo porque queda con el tema, pero vamos, que yo me callo,
limpio, o sea, paso la escoba un poquito, de tomar por culo. Así que nada, pues a seguir aguantando. Ya sabéis que todavía tengo pendiente personalmente hacer el vídeo ese, que de momento no lo quiero sacar, pero comentando el tema de los hacks, de todas las cuestiones que me han hecho y todo eso. Pero bueno, en definitiva, menos mal que se ha aclarado todo, menos mal que el chaval ha quedado demostrado que está limpio, porque imaginaos que el pobre no podría demostrar que está limpio. Se habría liado todavía más y el pobre quedaría como un tramposo. Así que nada, pues me alegro por él y nada, pues simplemente aquí tenéis el vídeo de información. Si a vosotros me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.